Desde el primer trimestre del presente año, el municipio de Saltillo gestionó recursos provenientes de la Federación que han sido aprobados para la ejecución de obra pública. A esta fecha, 150 millones de pesos están atorados en la Secretaría de Hacienda y se confía en que se liberen los próximos días. Que de última hora pudiera llegar un fondo que hemos estado esperando desde el mes de abril más o menos, la Federación. ¿De alguna partida en especial? Vienen recursos federales etiquetados para obra pública. ¿Obra pública? Sí. ¿Y qué se ejecutaría en un momento dado? Bueno, si llegan, pues estamos hablando de la ampliación a 4 carriles del Ricardo López Sertuche acá en el Campestre, el José Narro Robles aquí en lo que conocemos como el Camino de los Rodríguez a 4 carriles, un colector pluvial en Antonio Cárdenas allá para el sur, de Emilio Arispe a Luis Echeverría por Antonio Cárdenas, y vienen muchas calles del centro. ¿Hay tiempo todavía? No tanto como tiempo, sí hay tiempo para licitar. Dijo que se hacen las gestiones necesarias para que el recurso se libere antes del término de la presente administración. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.